con 8 minutos, bienvenidos. Aquí da por inicio en nuestro programa Entre Líneas de esta jornada de día viernes. Hoy vamos a hablar con una mujer que está muy relacionada con personas que tienen capacidades especiales. Claro, ella a partir de su profesión inició su trabajo, un trabajo que ha tenido a lo largo de todos estos años diferentes experiencias. Hoy vamos a hablar con una profesional de la psicología. Ahora el saludo inmenso para quienes nos acompañan a través de DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Y también para nuestra amiga Eugenia Puca y Gamayel. Seguramente ustedes van a recordar ambos invitados de este programa, con la señora Puca este año y con Gamariel el año pasado, quien hace historietas para niños. Bueno, los dos se encontraron el día de ayer, Eugenia y Gamariel se encontraron en la Plaza Belgrano en una mateada, una foto juntos para Entre Líneas, fue lo que nos regalaron, un abrazo inmenso para ellos. Y ahora sí compartimos el perfil de nuestra invitada de hoy. Con nosotros Josefina Lipari. Ella es psicóloga, es jujeña, estudió en el Instituto Santa Bárbara y estudió psicología en la Universidad Nacional de Tucumán. Desde que se recibió trabajó con niños especiales, realizó posgrados y maestrías en neuropsicología, además del doctorado en psicología y se acreditó en evaluaciones TEA. Actualmente coordina el Centro Interdisciplinario para Niños, Adolescentes y Adultos que necesiten evaluación neuropsicológica. Sí, hoy nuestra invitada es Josefina, con ella vamos a hablar no solamente del trabajo que realiza, sino de esa jujeña que hace muchísimo por quienes tienen capacidades diferentes. Nos vamos al corte y ya volvemos. Y aquí estamos el día de hoy para compartir el diálogo con Josefina Lipari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo reencuentro. Qué lindo reencuentro. De nuevo acá en la tele, pero para hablar de algo muy particular de tu carrera. Josefina, ¿qué es la neuropsicología? Bueno, yo desde que comencé a estudiar, sí, siempre me preocupó, me interesó la evaluación de la memoria, de las funciones cerebrales superiores, la atención, el lenguaje, la comprensión. Entonces yo veía que los test y las diferentes áreas no me daban elementos como para evaluar esto. Entonces, justo... con la persona que estoy ahora, me dio el dato de que en Córdoba estaba la maestría de neuropsicología con una eminencia, Juana Ascuaga. Así que bueno, me animé y bueno, lo hice y la verdad que aprendí muchísimo y después hice también en Favaloro, donde también con Facundo Manes, que fue también mi profesor. La verdad que con la carrera, con esta y con cualquiera, todos los días uno tiene que estar perfeccionándose, estudiando. Y aparte me apasiona trabajar con niños. Últimamente estoy trabajando mucho con niños de un año y dos meses, dos años. Ya 33 años de recibida y estoy con bebés levantados, tirándome al piso. En el lugar donde yo estoy, que amo, dije, no, acá voy a poner parquet porque acá voy a trabajar con los chicos, los chiquitito, no voy a poner alfombra, el parque es que ellos puedan tirarse, podamos limpiar rápido, fácil, y me apasiona esta cuestión de evaluar niños. Generalmente me acredité en autismo, ya cuando estudiaba también visitaba hospitales, hacía las prácticas, y sobre todo una de mis hermanas, la mayor, que es maestra especial y psicopedagoga, trabajaba estudiaba en un instituto de chicos especiales. Entonces yo cuando iba a ver la que hacía las prácticas, los chicos especiales se te avasallan así, te abrazan, y al principio es como que te daba cosa, ¿no? Claro. Que no conocías, y me gustó eso, y me empecé a interiorizar más. Entonces cuando concursé en educación, elegí una escuela especial. Bueno, a ver, espérame un segundito. Contame cómo es trabajar en neuropsicología. Puntualmente, ¿qué es lo que se hace con la persona que te va a ver y por qué te va a ver? ¿Por qué es la consulta? La evaluación neuropsicológica, me van a ver adultos, te deriva el neurólogo o neuropediatras, en niños o neurólogos infantiles.
En adultos, porque tuvieron algún estrés postraumático, alguna lesión cerebral, o hay indicios de olvidos o indicadores quizás de demencias, ¿no? Entonces, bueno, uno va haciendo la evaluación de las funciones cerebrales superiores, memoria, atención, lenguaje, comprensión, etcétera, con pruebas idóneas para cada caso. Entonces, bueno, uno saca el resultado y le dice al médico, le informa, mira, tiene indicadores de una demencia, o tiene un estrés, que también el estrés y la depresión hace que nuestras funciones disminuyan su rendimiento, ¿sí? La depresión hace que nos olvidemos de cosas, hace que nosotros no funcionemos así, a 100% en la cuestión cognitiva en algunas personas, ¿no? Y en niños, también se hace la evaluación neuropsicológica, pero es más integral, ¿no? Porque hablamos de rehabilitación en niños y no es rehabilitación, es habilitación, porque rehabilitar es algo que vos tuviste y lo tenés que volver a adquirir. Entonces claro. Dicen, el niño hay que rehabilitarlo en el lenguaje, el niño hay que rehabilitarlo en el área motora. Y no rehabilitas un niño de un año o dos años que vienen sin lenguaje, no podés comenzar a que retomen el lenguaje cuando nunca lo tuvieron, ¿no? Entonces se estimula, lo mejor, es decir, estimulación del lenguaje, estimulación del área cognitiva. Generalmente en niños me llegan muchos casos en estos últimos años, desde que me acredité en autismo, con dos pruebas muy importantes, A2-2 y ADIR, que no son determinantes para el diagnóstico TEA, nos dan un perfil, ¿sí? Se debe tomar otras pruebas también. Por ahí los neurólogos, los médicos, ponderan mucho estas pruebas, pero bueno, hay que tomarlas estas, más la observación y la experiencia del terapeuta, del evaluador, y con otras pruebas complementarias, ¿no? Como Vineland, la adaptación social, ¿no? Que también es codificable como parte de la inteligencia, ¿no? La inteligencia no solamente es un número, es un cociente intelectual alto, ¿no? Tenemos que ver también la adaptación de las habilidades sociales, que eso se aprende y se modifica. Ahora, Josefina, ¿dónde nace tu amor por este tipo de profesión? ¿Cómo elegís vos o cuándo ves un indicativo en tu vida para decir, no, yo me quiero dedicar a esto, es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me gusta? Bueno, vos me conocés en el barrio, yo era la maestra del barrio. Iban a mi casa o íbamos a la casa de algún vecino y yo les enseñaba de hacer tarea. Y siempre me gustó estar en contacto con chicos. Y cuando fui más grande, yo decía, bueno, voy a ser maestra jardinera. Y después vas incursionando en la secundaria hasta que tenés psicología, tenés filosofía, todas esas materias que me las llevé, ¿no? Me llevé todas, psicología educativa, me llevaba todo así de rojo, tenía la libreta. Y bueno, me gustó y dije, no, yo quiero ser psicóloga. Y bueno, le dije a mi papá y mi mamá, que ellos mucho de esto no sabían. ¿Qué era? A ver, la psicología hace algunos años atrás era como un campo inexplorado. ¿Qué es eso que vas a estudiar? Y más que mi papá y mi mamá del campo, mi papá italiano, de un pueblito, él decía, psicología, bueno, si te gusta estudiar, me dijo. Y mi mamá me dijo lo mismo, ¿no? Y eso me apasiona. Trabajar con niños me apasiona. Me gustan los chicos. Me gusta trabajar con los papás. También, ¿no? Enseñarles, ellos por ahí sienten culpa, ¿no? Dice, ay, si yo mi culpa es esto. Y yo le dije, no hay un manual para ser padre. Yo también como mamá, y tengo errores y tuve, y los tendré, porque uno va aprendiendo a ser padre día a día. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Ahora, Josefina, a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu trayectoria como profesional de la neuropsicología, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste que puedas compartir con nosotros? ¿Qué cosas te llamaron la atención más de lo que vos pensabas que te podían llegar a gustar? Descubrí gente maravillosa, aparte de lo profesional, gente generosa. Aparte, dentro de la neuropsicología hay que hablar de la terapia neuropsicológica,
que es dentro de la terapia cognitivo-conductual, que yo lo hice el posgrado hace 20 años atrás y ahora lo estoy volviendo a hacer porque hay nuevas técnicas, sobre todo con niños, y he descubierto en este trayecto y últimamente mucha gente generosa, ¿no? Estoy en un grupo al estar acreditada en A2, 2 y ADIR. Apenas me acredité, a la semana comencé a tomar estas pruebas y me hice amiga, por supuesto, cuando yo me acredité con gente de Estados Unidos, me hice amiga de personas de México, uh-huh, psiquiatra, psicólogo, terapista, etc. ¿Y en cuanto a tu experiencia como profesional? Y ellos, por ejemplo, para terminar la pregunta, en el grupo que hicimos, que ahora somos como 300, porque uh-huh, fuimos sumando, nos mandan test, nos mandan material, son súper generosos. Si yo tengo alguna duda en una evaluación, lo exponemos, nos ayudamos entre todos. Bueno, eso yo lo valoro mucho, uh-huh, ¿sí? Porque quizás acá en el medio no tengo con quién compartir o, a ver, tengo esta duda por los tiempos o porque somos muy pocos los que estamos acreditados, ¿no? Y seguimos aprendiendo y seguimos haciendo cursos, ¿no? Yo me llevo la amistad de las personas que conocí en todo este trayecto. Uh-huh. Porque si bien hice neuropsicología, me recibí en el año 2002, tengo amigas desde el año 2002, ¿no? Desde que comencé a trabajar, tengo amigas que son hermanas de corazón. Claro. O sea, la carrera me lleva a esto, ¿no? A valorar la amistad. Y la gente que está al lado tuyo, que no es tu familia, pero es tu familia de corazón, ¿no? Eso me lleva mi carrera por lo menos, ¿no? Tu experiencia, claro. Ahora, decías recién el tema de que hay muy pocos profesionales en esta materia. ¿Por qué? Porque acreditarse en A2, 2 y ADIR es contame muy de caro, qué se trata. Es pagar en dólares, ajá, ¿no? La evaluación de ADIR es una prueba estructurada para padres, en donde vos le vas preguntando al papá acerca de características del niño, los hitos motrices, los hitos del neurodesarrollo. Es extensa y muy puntillosa. Y el A2, 2 es la evaluación del niño, ¿sí? Y se la debe tomar en una sola sesión. Y es imposible en una sola sesión entre el niño, yo evaluarlo, uh-huh, no. Entonces, el niño no me conoce, más si tiene características con TEA, está desconfiado, desregulado, quiere estar con la mamá, puede tener 4 o 5 años y no quiere quedarse conmigo solo. Hay otros que entran muy campantes, ¿no? Cada chico es diferente también en la gama de TEA, ¿no? O SEA, que ahora se va a llamar SEA, ¿no? Entonces, el A2 yo lo tomo cuando el niño ya tiene una cierta confianza, un cierto vínculo conmigo. Y previamente, bueno, pruebas o material, dejo que abran las puertas, que exploren, que vean el lugar, que tengan confianza, que conozcan y se adapten a este lugar nuevo y que me conozcan a mí, ¿sí? Entonces, capaz que lleva 2, 3 sesiones, 4 sesiones. Yo digo al papá, hay que tenerle paciencia porque los papás a veces ingresan con el niño. Uh-huh. Porque llora y digo, no. Dice, no, tenés que entrar solo. No, entre mamá. Llora, que tira, que una vez, qué sé yo, me rompieron el vidrio, no importa. Eso se soluciona. Es como que darle el espacio para que se sientan cómodos ellos también, de que este niño especial que hace bochinche, que se tira al piso, que patea, que golpea, que no habla, a mí no me molesta, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba una mamá y el chiquito golpeaba y tiraba acá, y ella la mamá le reclamaba, no, quédate quieto, digo, es un niño, nosotros estamos hablando, déjalo. Yo quiero ver qué hace mientras nosotros hablamos. Entonces, como que la mamá bajó su ansiedad, se sintió más cómoda. Y bueno, eso también uno va viendo el vínculo de él con la mamá. Si recurre, uh-huh, no recurre. Mira a mamá, si muestra. Si yo le hablo, me mira. Si la mamá no me mira, a ver, le digo, mamá, vos llamalo, a ver si te mira vos. ¿No? Todas esas cosas sirven. Y eso quizás no está en los libros, en la capacitación que me hicieron. Lo fui innovando a medida que uno va teniendo esta experiencia. Es como que vos acá tenés que decir, bueno, se me presenta esta persona
y tengo unas preguntas y de pronto salen otras preguntas y tenés que adaptarte a la situación y utilizar mucho la imaginación, la improvisación. Bueno, así también es la cuestión del espacio terapéutico. Uh-huh. Ahora, Josefina, por ejemplo, uno se imagina, los terapeutas, los psicólogos, tienen un espacio de trabajo, uh-huh, generalmente, pero cuando terminan ese espacio de trabajo, uh-huh, ¿el psicólogo o el especialista sigue trabajando, analizando cada circunstancia, analizando cada escena de la vida diaria, de los amigos, qué sé yo, de las cosas que se te presentan? Sí, yo me levanto 5:30 a.m. y estoy viendo, evaluando lo que yo vi de mis pacientes. Uh-huh. O estoy escuchando alguna charla acerca del tema, de algún tema de psicología. Y a la tarde también, después de comer. Pero el cable a tierra uno lo tiene que tener, porque nosotros no trabajamos con piedras, como dice una colega, ¿no? Trabajamos con personas. Y uno se carga, porque si bien hablamos en las terapias, ellos se desahogan, hay niños, adolescentes o adultos que hablan de cuestiones que están saliendo mucho en los medios, de abuso, de grooming, de traumas complejos. Uno escucha, ¿no? Y tiene que ser objetiva. No me puedo poner a llorar con la paciente, ¿no? De lo que ella está padeciendo. Pero sí tengo que ser empática y ser objetiva en el momento de poder asesorarla y de orientarla y de escucharla, ¿no? Y mi cable a tierra, bueno, tengo varios cables a tierra. Me gusta correr, corro maratones desde los 18 años, uh-huh, desde que estaba estudiando. Hago clásico también, aunque lo disimulo muy bien. Yo hasta las puntas no paro. reúno con amigas, uh-huh, hoy por ejemplo tenemos una cena con un grupo de amigas, tengo varios grupos por distintos motivos, entonces está bueno esto de despejarse, o me voy al norte, el papá de mis hijos es del norte, así que nos vamos. Nos despejamos, nos desenchufamos, yo me desenchufo, me gusta mucho. Y bueno, ese es como mi cable a tierra, ¿no? Uh-huh. Contame esta fase del deporte, Josefina, porque tengo entendido que has corrido hace muy poquito. Sí, corrí 21 sin entrenar. y corrí maratones Adidas, 3 antes. Uh-huh. En el 2019 también corrí 21, el Nacional, homenaje al papá de una corredora, Moscoso, ahí salí tercera nacional. En esta última fue, la verdad que me costó porque no había entrenado, o sea, y bueno, pero tengo mi medalla y para mí haber llegado ya es un logro. No importa si llego última, primera, no importa. Esa foto es del pueblito de que está ahí en uh-huh, el visor, en Petineo. Cuando yo me iba corriendo al mar, ahí donde nació mi papá, en Petineo, tenés que bajar y hay una playa. Bueno, yo me iba todos los días corriendo al mar, ¿sí? Claro. Porque tengo dos hermanos allá, así que, bueno. Y correr, bueno, me desenchufo y amo. Uh-huh. Josefina, ¿cómo ves tu carrera profesional en un tiempo más? ¿Seguís trabajando con niños con capacidades especiales? No te quieres jubilar. No. ¿Te ves seguir trabajando con la misma línea de pacientes, o sea, trabajando con características especiales, o te querés abrir un poco más dentro de lo que es el campo de la neuropsicología? Sí, no solo neuropsicología, también hago terapias, ¿no? Uh-huh. Hice posgrado también, no solo neuropsicología, también tenés que prepararte en otras ramas de la psicología, que por ahí como te decía, esos traumas complejos, vienen el paciente y te cuenta cuestiones muy, muy pesadas. Bueno, hice también el posgrado de MDR, que es para traumas complejos, no te voy a explicar en qué consiste, pero es llevar a un estado del paciente donde pueda conectarse con él mismo y con esas experiencias traumáticas que pasaron hace 30, 40 años y esa carga emocional, esas emociones
de ese trauma, de esa violación, de asco, de indefensión, de tristeza, llevarla en el presente y poder desahogarse, ¿no? Uh-huh. Sacarle todas esas emociones, ese mal recuerdo. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, es MDR, así sintéticamente, que también yo lo sigo usando actualmente. No todo es neuropsicología. ¿Sí? Y yo me sigo viendo así, de lo que estoy haciendo, mientras el cuerpo de aguante. Yo creo que tengo muchas pilas, tengo mucha energía, me siento con ganas cada día. No es que diga, oh, tengo que ir. No, yo voy, lo disfruto, la verdad. Y también trabajo en las escuelas, en el estado, donde se ven muchos de estos casos, ¿no? Así que, bueno, yo amo mi trabajo. La verdad que elegí, no sabiendo mucho de qué se trataba, porque todos elegimos algo, que decís, ¿qué será esto? Y vas aprendiendo en el camino y te vas haciendo preguntas mientras vas cursando, hasta que encontrás la rama que te gusta, ¿no? Uh-huh. Que... Bueno, Josefina, tenemos los saludos para vos. Sí, sí, sí. Dale. Por favor, vamos acá. A ver. Tantos años compartidos juntas, desde jardín hasta quinto año en el Colegio Santa Bárbara. Tantos momentos compartidos. Desearte maravillosamente una vida bella, plena. Tenés una gran personalidad como profesional que sos, pero también como amiga. Te queremos mucho, amiga querida. Y aguante el Santa. Soy Marcelo, el compañero de Josefina, con la cual tengo dos hermosas hijas y compartimos una familia maravillosa. Quiero mandarle un saludo y decirle que la quiero mucho y que estoy asombrado de todos los logros que tiene en la vida, porque se dedica muchísimo a sus pacientes y también a la familia. Éxito en todos y los voy a acompañar siempre. Un beso. Dos personas muy especiales. Sí, sí, la verdad que sí. Ahí están mis hijos. Mira, ahí están tus pequeños. Josefina, sí. Te queremos agradecer que hayas venido el día de hoy aquí en Entre Líneas a contarnos un poquitito de todo lo que haces, de cómo trabajás y cuál es la idea esta de poder potenciar o mejorar la capacidad de las personas trabajando en neuropsicología y otras áreas también, obviamente. Muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos la invitación y la verdad que toda la producción me trató re bien, así que... A todos, muchas gracias. Gracias a vos, Josefina. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. El próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Canal 7 de Jujuy. Gracias.